Vale, ningún edificio se me parece a un espejo. Volveremos a terreno central. Deberíamos ver casi toda la zona desde allí. ¿Solo para estudiar, aunque ya eran mayorcitos? Pues sí, venían a estudiar, ir a fiestas y a encontrarse a sí mismos. Saber qué querían hacer con sus vidas. Lo que querían hacer con sus vidas. A ver qué tenemos. Había una zona de observación. Eso es buena señal. Atrás.
Espera, Calus. Oye, ¿qué nombre es Calus? No es culpa mía que no le hayas preguntado su nombre a Tommy. Calus. ¿Es eso? Sí, parece un espejo gigante. ¿Cuánta gente crees que hay ahí? Hablo de luciérnagas. No hace falta un buen equipo para una operación así. ¿Crees que habrá más niños de mi edad? No estoy seguro. ¿Qué pasa, chica? Suena a corredores. Quédate con el caballo. Echaré un vistazo. ¿Seguro? Sí, no quiero que se escape. Vuelvo ahora. Parece que alguien ha improvisado un cierre. No hay corriente. A ver si devuelvo la energía.
Se acabó. ¿En serio? Sí. ¿Te puedes imaginar lo que sería estar allí arriba solo? Hubiese molado mucho. Me dirás que no. ¿Y a ti? ¿No te hubiese gustado ser? No. Cuando era crío, quería ser... cantante. Venga ya. Va, ¿en serio? Cántame algo. Ah, ¿no? Venga, que no me río. Va a ser que no. Yo... Porfa. Atrás. Muy bien, vamos. Vaya, ¿eso no son monos? Sí, un montón. Venga. Mira, algo impresionante. ¿La primera vez que ves un mono? Nunca había visto un mono. ¿Por qué no hemos visto a nadie aún? Ah, puede que a esos tipos les guste pasar desapercibidos. Sí, tal vez. Mira, luciérnagas. Joel, mira. Ya lo veo. Me quedaré con Cayus. Odio ese nombre. Atrás. Venga.
probar esa verja. Vuelvo ahora mismo. Esperaré aquí. ¡Mierda, esporas! Thank you.
Debería aguantar. Más infectados, estoy bien. Ven y abre la puerta. Probemos la verja. ¿Lo hiciste? Sí, pasa por aquí. Sí, tío. Esos chasqueadores, ¿crees que fueron luciérnagas? No, yo diría que no. ¿Y esos infectados cerca del laboratorio? Bill los usaba como defensa. Creo que están haciendo lo mismo. Sí, eso lo he visto. No hay guardias. No hay nada. Ya, esperaba encontrar a alguien. Entremos. ¿Y qué tal por allí? Sí, eso parece una entrada. Está oxidada. Tendremos que encontrar otro camino. ¿Y si pasamos por encima? Bueno, no es lo que estaba pensando, pero valdrá. Ah.
Bien, estamos dentro. Chica, dame la mano. Ya está. Gracias. Veamos qué hay. ¿Hola? Está bien. Adelante. Esto servirá. ¡Hola! ¡Luciérnagas! ¡Ha venido la cura para la humanidad! ¿Hay alguien? No llamemos la atención hasta descubrir qué está pasando. Nada útil. No hay más que un montón de chismes médicos. No lo entiendo. Es como si hubieran hecho las maletas e ido a toda prisa. Quizás no todos. No te alejes. No hay cuerpos. Eso es bueno, ¿no? Si descubrimos a dónde se han ido. ¡Mierda! Entonces son chasqueadores, ¿no? Los chasqueadores no se esconden.
Al menos no son chasqueadores. Sí. No hay luciérnagas. Igual con tanta investigación se convirtieron en putos monos. Sigue buscando, encontraremos algo. Sí, va en serio. Estoy muerto. O pronto lo estaré. Me ha dado tiempo a reflexionar. Había años en los que parecía que esta puta cosa fuera una gran pérdida. Ya no voy a seguir. Venga ya. Buscando a los demás, todos han vuelto al hospital St. Mary en Salt Lake City. Allí los encontrarás, aún intentando salvar al mundo. ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad. ¿Está lejos? No está cerca. Bueno, a caballo. ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién coño son esos tipos? No importa. Sabemos a dónde ir. Larguémonos de aquí. Ugh.
escopeta! ¡Dios! Esos a los que mataste eran amigos míos. Sal de una vez. ¿Quieres hacerlo? ¡Zorri! ¿Puedes andar? Sí. Pues camina, joder.
detrás. ¿Qué? ¡Ali! ¡La chica está llamada! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, tía! ¡Joel! ¡Venga, levántate! Pásame el brazo por el hombro. Vale, sigamos. Juro por Dios que en cuanto te saque de aquí, vas a cantar para mí. Ya te gustaría. Espera, yo me ocupo de la puerta. Tómate tu tiempo. ¡Vamos! Ahí tienes. ¡Coño! ¡Oh, mierda! Vamos. Tú, trae el caballo. De acuerdo. ¿Puedes subir? Vamos. Estamos a salvo. ¿Joel? ¿Joel? Mierda. ¿Joel? Despierta, despierta, despierta. Tienes que decirme qué hacer. Vamos, tienes que despertarte. ¿Joel? Bueno, no será mucho. Solo lo asustarías. ¿Dónde has ido? Ahí estás. Firme. Con calma. Te tengo.
Tengo que hacer menos ruido. Fotío. ¿Cómo sigues vivo? ¿Qué es este lugar? Vaya, genial. No pasa nada. Esto no da mal rollo para nada. Vaya. ¿Quién es? ¡Salid! Hola. Solo queremos hablar. Un movimiento y te meto una entre ceja y ceja. Lo mismo para tu amiguete. ¿Qué queréis? Soy David. Este es mi amigo James. Somos parte de un grupo. Mujeres, niños. Estamos muy hambrientos. Yo igual. Mujer y niña. Y muy hambrienta. Bueno, podríamos ofrecerte algo a cambio de esa carne. ¿Qué necesitas? ¿Munición? ¿Armas? ¿Ropa? Medicina. ¿Tenéis antibióticos? Claro. En el campamento. Podrías venir con nosotros. No voy a seguir a nadie. Tu amiguete puede ir. Si vuelve con lo que necesito. El venado es vuestro. Si aparece alguien más... Me metes una entre ceja y ceja. Eso es.
Dos frascos de penicilina y una jeringuilla. Y rápido. ¿Vamos? Me quedaré el fusil. Muy bien. Atrás. Seguro que tarda un poco. ¿Te importa si me pongo a resguardo del frío? Nos lo llevamos. Ya está. Sabes, no creo que debieras andar por ahí sola. No me gusta la compañía. Ya. ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira, comprendo que no es fácil confiar en un par de extraños. Quien te dañase, está claro que te importaba. Seguro que todo sale bien. Ya veremos. ¿Tienes otra arma? Perdona. Vale. Me gustaría que me devolvieras mi fusil. No, ya tienes la pistola. Espero que sepas usarlo. Tengo experiencia. Pase lo que pase, que no entren. Esperemos que no lo encuentren. Cubre las ventanas. Vale. ¿En serio? Tienes mejor puntería con eso que yo. Échame una mano. ¡Vamos, vamos! Ah!
Nada por aquí. Tienen un montón de ellos. Sí, los veo. ¡Hay infectados dentro! ¡Despejado! ¡Por aquí! Te sigo. ¿Qué tal estás? No hace falta que te preocupes. De acuerdo. No te alejes y ve con cuidado. Chica, ¿estás bien? Estoy bien. Más chasqueadores. ¡Largo de ahí!
¿Estás bien? Vaya, ahí estás. Vamos, la puerta está por aquí. Por los pelos. Tenemos que subir ahí. Ahí, esa escalera podría valer. Ten, ven, impúlsame. Vale, ¿ya? Espera. De acuerdo, date prisa y atenta a esas cosas. Lo sé. Vale. Ahí va. Venga. Cuidado. Venga. Por aquí. Vamos. Sí, iba en serio. No seas mala. Vale, abuelo. Tiene que haber una salida. Dios, parece que alguien ya se enfrentó a esas cosas y perdió. Santo Dios, estaba buscando a estos chicos. Es igual, coge su equipo. Voy a buscar una salida.
Abre los ojos por si ves algo útil. ¿Ves algo? Es un callejón. ¿Cómo usaba este edificio? ¡Párate! Bien. Pues no lo parece. Tú solo concéntrate. ¿Tienen más? ¿Cuántas cosas de estas hay? No tengo ni idea. Tú no pares. ¿Todos? No parezcas tan decepcionada. Más bien incredulidad. Comprobaré el puente. Escucha. Ni un infectado. Ni un infectado. ¿Qué te había dicho? Vale.
Volvamos. A ver cómo está el venado. Te las apañaste muy bien antes. Diría que formamos un gran equipo. Fue suerte. ¿Suerte? No, no. La suerte no existe. Verás, yo creo que todo sucede por algún motivo. Claro. En serio. Y puedo probarlo. Verás, este invierno ha sido especialmente cruel. Hace unas semanas envié a un grupo de hombres a las cercanías de la ciudad a por comida. Volvieron unos pocos. Dijeron que a los demás los había masacrado un hombre loco. ¿Y sabes qué? El loco viajaba con una cría. ¿Ves? Todo pasa por algún motivo. No te enfades. No es culpa tuya. Eres una cría. James, baja el arma. Ni hablar, David. No dejaré que se marche. He dicho que bajes el arma. Y dale las medicinas. A los demás no les va a gustar. Bueno, no es asunto tuyo. Quita de en medio, joder. No sobrevivirás mucho ahí fuera. Puedo protegerte. No, gracias. Larguémonos de aquí. ¡Vamos! Vamos. ¿Joel? Tengo muy poca comida. Pero me he hecho con esto. Dame el brazo. Oh. Allá vamos. Perdón. Hecho. Ya está. Saldrás de esta. Los alejaré de aquí. Luego vengo por ti. Calma.
cagando leches! ¡Venga, dispara! ¡Pero David dijo! ¡Que le den a David! ¡Dispara! ¡Corre! ¡No dejéis que pase! ¿Qué coño quieren? ¡Bájate del puto caballo! Ha caído en algún sitio de la colina, pero no la veo. ¡Ahí! ¡Junto al...